El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer una serie de memorandos del director de la agencia, John Kelly, que ofrecen detalles de cómo se deben aplicar los decretos firmados por el presidente Donald Trump sobre inmigración y seguridad en la frontera, además de las leyes inmigratorias ya existentes. Las nuevas medidas advierten que no es necesario que los inmigrantes indocumentados hayan cometido un delito para ser deportados, aunque el portavoz de la Casa Blanca aseguró que quienes lo hayan hecho serán la prioridad. Uh, Todo lo que este memorando es explicar el procedimiento específico para asegurarnos de que ese grupo de personas que representa una amenaza para nuestra nación, debido a su crimen o violación o antecedentes criminales, sean buscados formalmente. Es así de simple. Spicer sostuvo que anteriormente era difícil para la Agencia de Seguridad Nacional determinar a quienes debían perseguir, pero que las nuevas directrices despejan las dudas de los agentes de migración. Nos estamos asegurando de que ellos tengan la habilidad, la guía y los recursos para cumplir con su misión. No obstante, Luis Paoli, experto en leyes migratorias, asegura que aquellos indocumentados que no tengan delitos no deben confiarse. Por ejemplo, las personas que no tienen orden de deportación ni tienen convicciones criminales, esas personas siguen siendo prioridad, pero no es que activamente inmigración los va a buscar. O sea, si inmigración de alguna manera da con ellos, porque vamos a suponer la persona está manejando sin licencia, la, la policía lo detiene y lo refiere a inmigración, esa persona entonces va a ser prioridad ponerla en un proceso de deportación. El experto asegura que esta ampliación en las maniobras inmigratorias podría terminar una vez más en una larga batalla legal. El presidente tiene unos poderes limitados por la constitución y hay unos chequeos y balances que entonces la corte entraría para determinar, interpretar la constitución y determinar si el presidente se ha excedido. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene 180 días para aplicar las nuevas medidas que incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes. Que es el Tobías, voz de América, Washington.